Hola, hola mis amigos, amiguitos de YouTube, bienvenidos a su canal Sazón Oaxaqueño de Albarradas. Discúlpeme que no les podía, he podido subir video, pero no hay quien me grabe. Entonces, por esa manera se los voy a grabar así y pues bueno, no voy a poder aparecer. En esta ocasión les quiero dejar la receta de cómo hago yo verdolagas. Verdolagas con carne de cerdo. Aquí tengo 2 kilos de costilla de cerdo. Encargué lomitos, pero no hubo. Aquí voy a ocupar 3 rollos de verdolagas. Apenas las voy a limpiar. Y para la salsa voy a ocupar un rollo de cilantro, un trozo de cebolla, un chile verde serrano, 1 kilo de tomate verde y 4 chiles guajillos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cocer la carne y yo ya tengo mi agua caliente. Entonces aquí yo ya agregué mi carne. Ahora le voy a agregar una ramita de hoja de laurel y un poco de sal. Y lo voy a dejar a que hierva y que se consuma todo el agua y se empiece a dorar con su propia grasita. Esto lo voy a hacer a fuego alto y ahora vamos a ir a cocer nuestros tomates. Aquí ya tengo mi agua que está hirviendo. Ahora le voy a agregar los tomates, el chile y los chiles guajillos. Ahí ya tengo mis tomates y ahora los chiles. Y dejamos a que se cosa. Cuando empiece a hervir nuestra carne, se le empieza a hacer una espuma. Esa espuma hay que quitársela para que salga limpia. Aquí yo ya se la quité y ya se le empieza a formar más. Al ratito, cuando ya tenga más, se la vuelvo a quitar. Aquí ya lavé y desinfecté mis verdolagas, ya las limpié y ya están listas para la comida. Y aquí ya tengo listo mis chiles, solamente le quité las semillas y lo voy a licuar. En mi vaso ya tengo el pedazo de cebolla y el cilantro. Ahora vamos a licuar todo. Aquí ya se le está consumiendo el agua, ya casi va a empezar a freírse y nuestra salsa quedó de este color. Si ustedes lo quieren menos rojo, solamente échenle 1 o 2 chiles guajillos, pero yo lo hago de esta manera. Que no salga todo. Aquí ya se están empezando a dorar nuestros trozos de carne. Entonces ahora ya le vamos a estar moviendo continuamente para que no se queme. Y aquí yo no le agregué nada de aceite, solamente se consumió el agua y con la misma grasita se está dorando. Y así mueven y mueven para que se dore de todos los lados. Ahí ya se doró bien nuestra carne. Miren. Ahora le voy a agregar la salsa que licuamos. Y le voy a moler un poco de pimienta. Ahí está. Y ahora lo voy a dejar hervir a fuego bajito por 5 minutos.
voy a agregarle las verdolagas. Revuelvo. Yo en el momento en que licué el tomate y la cebolla y lo que les enseñé, le eché sal en la licuadora y ya se licuó junto con todo lo demás. Pero ya lo probé y le hace falta un poquito más. Entonces le voy a echar otro poquito. Ya con eso. Y dejo 5 minutos más tapado para que se cosa la verdolaga. Y bueno, este es nuestro platillo. Ahí está nuestra carne, nuestra verdolaga. Lo voy a acompañar de arroz y frijoles refritos. Y bueno, pues aquí es momento de comer. Miren. Vamos a acompañar con agua de guayaba y tortillas. Y bueno, pues esto es todo, amiguitos. Espero que les haya gustado el video y que lo hagan. Bueno, nos vemos hasta el próximo video.